Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. Estamos acá ya en vivo cuando son las 19:04, en una jornada bastante turbulenta y con bastantes novedades también, porque precisamente ya hay nombre, ya hay nuevo director técnico para O'Higgins, Juan Manuel Azcunzábal, del cual ya entraremos a desmenuzar respecto de su llegada. Pero antes, agradecer primero que todo acá que nos atendió. Estamos, para la gente que nos está escuchando, en Alejos Parrilleros, que efectivamente estamos acá otra vez y nuevamente muy bien recibidos por lo demás. Así que comenzar agradeciendo también la cómo nos recibió acá don Freddy Basso, el community manager de acá de Alejos Parrilleros, y también a don Julio Riquelme, que el día de hoy nos acompaña aquí en el panel. ¿Cómo le va, Julio? No, por favor, antigüedad, estamos ahí. Sí, sí, ahora, ahora sí, ahora sí. Por favor, antigüedad constituye grado. No, primero señor, a saludar. No, yo primero cierro. Yo, usted el tolonero, yo. Perfecto. Sí, lo está toloneando. O usted creía que era un favor. ¿Usted creía que era un plato de fondo? Claro. Olvídelo, así. Muy bien. Plato de entrada, siendo así, Julio. Siendo así, un gusto. ¿Sí? Un honor, claro, estar acá en Alejos Parrillero. Fíjese, es uno de mis restaurantes favoritos, va a venir acá. ¿Sí? Sí, las carnes aquí andan muy, pero muy bien. Usted las pide tres cuartos, cocido, como usted quiera, y se la traen, pero así, al instante. Uf, coménteme la que está consumiendo en este momento, don Julio. La que se apellida como nuestro jefe, Basso. Ah, Basso. Con el Basso. Correcto. Medio bien, estamos justamente el día de hoy viendo también el acontecer de O'Higgins de Rancagua, y también nos acompaña el día de hoy el tesoro de Voz Deportiva, don Gabriel Arroz Mansour. Gabriel, ¿cómo le va? ¿Todo bien? Y sigo siendo el maestro. ¿Cómo dice que le va? ¿Cómo está? Todo bien. Bueno, aquí estamos como en una nueva jornada más, ¿no es cierto?, para acompañar a la audiencia de Voz Deportiva de la Radio Bonita. Por supuesto, con las novedades que ayer ya le estábamos anticipando, le estábamos dando, ¿verdad?, un aperitivo, pero ya todo el mundo fue entendiendo, comprendiendo, ¿no es cierto?, para dónde iba la micro. Y si bien es cierto, aún no se ha oficializado, pero ya es un hecho, de que tenemos un nuevo director técnico, seguramente en el día de mañana, quizás va a ser presentado, quizás se va a presentar ante el plantel, no sabemos, ¿me entiendes? Porque en el día de hoy, ¿no es cierto?, viajó desde donde es este club, viajó en un vuelo, ¿verdad? Uh-huh. De Perú. De Binacional. Sí. De la B, claro. El equipo Binacional. No es Tijuca, que en Brasil. Pailuca, no me acuerdo, ya me olvidé. La Juliaca. Y tenía que viajar hasta Lima, porque desde no hay vuelos internacionales, y de Lima viajó a Santiago, Santiago viajó a Vitacura, y Vitacura seguramente hoy ya lo tendremos en el Moratelli. Perfecto. Antes de ir con el análisis, recordarle a la gente que el día de hoy también sabremos cuál es el otro rival de O'Higgins en la final regional de la Copa Chile. ¿Por qué les digo esto? Porque a las 20:30 horas, por la zona centro-sur, el día de hoy disputará su respectivo duelo Unión Española frente a Magallanes. Los dos finalistas de la edición anterior hoy se miden por las semifinales regionales para conocer entonces al rival de O'Higgins en la final regional de la Copa Chile. Con esa información entonces, Julio, te quisiera consultar, a ti primero que todo, respecto de la llegada de este técnico, porque la verdad no fue muy bien recibida por parte de los hinchas en redes sociales, sobre todo mostraron su indignación, por así decirlo, pero a ti, ¿qué te parece esta llegada de Juan Manuel Azcunzábal? Es que yo lo había dicho incluso en el programa de ayer, en ese ratito que lo había comentado, yo siento que ya es momento de un técnico nacional, de un técnico de estos bajo perfil, de estos García, de estos Huerta, ¿Pío Vera? ¿O no tan bajo perfil? No vayamos a estar en el extremo, pero estos equipos que a mí me gusta, por ejemplo, como juega Ñublense, como juega Cobresal, claro, equipos que están arriba, lo mismo Ronald Fuentes, en su momento cuando estaba en la U de Conce, había sonado incluso para llegar a O'Higgins, yo lo veía con buenos ojos, ¿no? Lo propio está Pellicer, por ahí, que tuvo un paso hace poco en Audax Italiano, no le fue bien. Claro. Pero seguir apostando por directores técnicos que ya tuvieron un paso por Chile con Antofagasta, sin pena ni gloria lo de Antofagasta. ¿Por qué sin pena ni gloria? Porque ¿En qué se basa, por ejemplo, para decir sin pena porque ni gloria? Porque estuvo solamente un año, 2019 al 2020, la expedición de Azcunzábal en... ¿Qué porcentaje tiene? Lo vamos a revisar. Ya. Veamos el tiro. Yo se lo digo.
57-58. Ya. ¿Bueno o malo? Para el equipo Antofagasta, bueno. Revisamos la plantilla también, porque en ese equipo, recuerde que estaba una plantilla muy rica. Fue cuando estaba el arquero que jugó en Boca, Rossi, el que jugó la final de contra ahora, River. Entiendo el punto de Julio, claro, pero cuando llegó Antofagasta, Azcónzabal tomó a Antofagasta que estaba en posición de descenso, sí, y lo llevó arriba, y cuando se fue de Antofagasta, lo dejó en el quinto puesto en el 2020. Ahora el tema está en cómo se va de Antofagasta. Ese otro tema. Claro, en cómo se va. Pero también hay que contextualizar en el momento que él se va. Porque eso fue llamativo. Porque si me dijera se va de Antofagasta y se va, por ejemplo, ya a Vélez Sarsfield, se va a San Lorenzo, se va a Huracán, son cuadros, ¿no es cierto?, de la primera Argentina, pero se va a Unión de Santa Fe, el Tatengue, ¿no es cierto?, que es como estar hablando, se va, por ejemplo, a Copiapó, claro, más o menos guardando las proporciones. Entonces, lo que pasó, ¿no es cierto?, con Azcónzabal, ¿sí? Ahora, Azcónzabal ya hace mucho rato que lo pretendía O'Higgins. Incluso sí, desde antes. Antes de Soso ya había sonado Azcónzabal. Entonces esto no es nuevo lo de Azcónzabal, ¿no? Es más, ya hubo un sondeo cuando O'Higgins, la primera rueda, andaba mal. En este año usted dice. Este año. Sí, le digo, sí. De Múnez le iba mal en Calera y en Santa Laura con Católica. Partidos que ganó. Ahí en ese minuto. ¿Y qué pasó? ¿Cómo ganó? Se afirmó en Copa Chile, todo aquello, se afirmó. Siguió firma, claro. Ya se compuso el equipo, le está sacando rendimiento, jugó 9 partidos, perdió un partido. Es buena campaña, por lo tanto, ¿qué es lo que hizo Azcónzabal? Se fue a Perú. Claro, se fue a Perú. Pero, como lo están haciendo la mayoría de los técnicos argentinos, cuando ya tienen algo, ¿no es cierto? A ser listo, me voy a ir a ganar este mes, estos 2 meses, me voy a ir a ganar algo ya, mientras tanto. Mientras espero. Mientras espero. Porque se fue a Atlético Tucumán, luego del paso de Unión Santa Fe. Hoy, como es la noticia, toda la gente escucha Voz Deportiva, increíble, fíjese que... Un cariño enorme a ellos. Sí, claro, porque fíjese que minutos antes de que saliéramos al aire, ya había revisado algunos portales, incluso Wikipedia revisé. ¿Lo estaban increpando, Julio? No. Había revisado Wikipedia minutos antes de ingresar respecto a la carrera de Azcónzabal, y su último club dirigido había sido Deportivo Binacional de la B, del Perú. Hago un F5 y aparece O'Higgins. Ah, mira. Chile 2023 al presente. En Wikipedia. Apenas nosotros lanzamos la noticia. No, lo puso usted eso, ¿cierto, Julio? No. Fui yo. No. Yo no tengo autoridad. Yo estoy vetado en Wikipedia para intervenir. Mucho fake news, exacto. Yo soy el de las fake news, así que no. Perfecto. Correcto. Pero... Imagínense. Bueno, claro, como le decía Gabriel Aros, una campaña que, claro, que tiene que ver con lo que pasó con los dirigentes, esto de traer a jugadores rimbombantes al equipo de Antofagasta. Trajeron a como le decía Rossi, armaron un buen equipo. Tenían a Eduard Bello en ese momento. Eduard Bello en su mejor momento. ¿Y el arquero quién era? Rossi. No, sí. ¿Era Rossi? No, sí. ¿Ignacio? El Nacho González. Mira. ¿Usted dice? Sí. Y cualquier duda, pregúnteme a mí. Ya. Vamos a chequear el Wikipedia Aros. Ya. Aquí estamos. Oye, también. Vamos a chequear el. Hay un mal recuerdo. Llegó Rossi, cierto. Pero llegó para la parte internacional. Aclaro, era un Antofagasta que en ese momento estaba en el plano internacional, y también a Gonzalo le fue bien en el teniente, ¿recordarán ustedes? Sí. No. Pero es que insisto, es que mucho tenía set, que ver la plantilla que tenía. Un set de Antofagasta contra un O'Higgins que en ese momento era comandado por el Fantasma Figueroa. 6-3 venció aquí a los celestes en un Antofagasta que por mucho tiempo fue la bestia negra de O'Higgins. Sí. Digamos que ese fue su debut. De Juan Manuel Azcónzabal. Debutó aquí en Rancagua con un 6-3. Quedaron locos en Antofagasta. Que debute con un 6-3 entonces el lunes, ¿no? Sería bonito contra la Universidad de Chile. Ojo, otro tema, porque es bastante interesante cuando tocamos el cómo se va, o el cómo se fue en este caso, de Deportes Antofagasta.
Y en redes sociales, viendo mucho en este caso la opinión de los hinchas sobre todos, es como una especie de temor de que en O'Higgins se pueda repetir lo mismo, porque ya pasó con Antofagasta, ya pasó con Deportivo Binacional, donde le fue horrendo. Pero ¿qué pasa si acá ocurre lo mismo? O sea, que pueda dejar el equipo ahí a mitad de camino porque le llegó una oferta de otro equipo. Y ¿está esa sensación o es algo del cual uno tiene que aceptarlo que pueda pasar en este caso? ¿Sabe lo que yo creo? Uh-huh. Que él, cuando firma en Binacional, puso esa cláusula. Uh-huh. En caso de... Y si viene acá a Rancagua, siempre y cuando tenga ya, como decían antiguamente, carne en el gancho, entonces, si salta la posibilidad, listo. Le ponen una cláusula que en cualquier minuto yo me puedo ir. Porque también va la parte económica de eso. Es lo que quisieron hacer en su minuto con Grillo. Uh-huh, claro. Grillo le dijo, ya, perfecto, yo le acepto lo que ustedes me ofrecen, pero con un contrato que yo a mediados de año me pueda ir. Uh-huh. Ah, entonces, que nada, no nos va a pasar lo mismo que el arquero Batalla, no. Uh-huh. No aceptamos, claro, ese contrato. Entonces háganme un contrato a dos. No, que tampoco te vamos a aceptar un contrato a dos. Entonces, por eso que Grillo al final no quedó. Ya, yo tengo aquí el datito, ¿eh? Dice plantilla del año 2019 al 2020. Arqueros, mire, 5 arqueros. Pablo Garcés, Fernando Hurtado, Nicolás Araya, canterano. Rossi, 23 años en ese momento, imagínense, 23 años. Y Cisternas, con 16 años, que también había sido canterano. Esos son los arqueros que aparecen ahí. ¿Ya? Quizás en el 20 aparece el Nacho González. Defensa, mire, Bruno Romo, Tomás Astaburuaga, jugador de Católica, Nicolás Peñailillo, que está en el extranjero, Gonzalo Fierro, con 35 años, Francisco Sepúlveda, con 27 años, Alejandro Delfino, que también fue sondeado, que también fue sondeado por O'Higgins y también por algunos equipos de la capital, Branco Ampuero, hoy jugador de Católica, Cristian Rojas, ¿se acuerdan ustedes? Jugador emblemático del equipo. Collao, Óscar Hernández. O sea, este era un equipo, Schultz, Julio, que prácticamente lo podía agarrar cualquier técnico e iba a sacar puntos. Edward Bello saca. O no hay mérito en este caso de... Byron Nieto, con 20 años, que hoy está en Católica. Vandes, de 19 años, que hoy es seleccionado colombiano. Escobar, de 19 años también, Tobías Figueroa, 26 años en ese tiempo, el goleador, Juan Ignacio Duma y César Gutiérrez, cedido de Colo-Colo. Esa era la plantilla, o sea, cualquiera quisiera tener esa plantilla, ¿no? Jugadores que hoy en día, la mayoría de ellos brillan en el extranjero o en algún equipo de categoría mejor que Antofagasta. Pero algo de mérito debe tener, ¿no? O sea, agarrar un equipo que a pesar de los nombres que tú mencionaste estaba en el último puesto y lo sacó del descenso. Ahora, no es por defender al técnico, o sea, uno sacando Antofagasta, hay otros equipos como en Guaraní, como lo que pasó en Santa Fe, en Binacional, donde tiene registro paupérrimo, y ahí es donde se enciende la alarma, la gente debe saber a qué viene, qué es lo que le ofrece Gabriel. En este caso... Claro, pero también tiene un paso, por ejemplo, por San Martín de San Juan. Sí, si no mal recuerdo, Tucumán. Y tiene un paso por el Atlético Tucumán. Y Estudiante... No jugó en Estudiante de la Plata. No, pero lo dirigió también. También, ¿ves? Sí. Entonces, pero... Me parece que ahí debuta. Debuta Juan Manuel Gonzábal como director técnico en Estudiante de la Plata. Entonces, en esos tres equipos, o creo que ahí me falta uno, pero en el inicio de su periodo como entrenador... no le iba tan mal, de hecho su porcentaje de rendimiento variaba entre los 50, 54%, pero son tres clubes que lo marcan en cuanto a porcentaje malísimo, bajo el 33% de hecho. En ese sentido, y le quisiera hacer la consulta a Gabriel, ¿usted cree que es un técnico para el momento que está atravesando Higgins? ¿O usted habría optado en este caso por... como muchos pensaban, dejar a Víctor Fuentes, darle la confianza en este proceso? Bueno, O'Higgins quiso proteger a Víctor Fuentes. Uh-huh. O'Higgins quiso proteger un valor de casa. Y en este minuto, ¿no es cierto?, entregarle esta caldera, ¿no es cierto?, que está, ¿no es cierto?, prácticamente en su máxima ebullición, entregarle esta caldera era un poco arriesgado, porque... bien la puede, ¿no es cierto?, la puede calmar, la puede, ¿no es cierto?, bajarle la temperatura, pero también se puede explotar esta cantidad. Entonces, y ahí, ¿no es cierto?, sería quizás
entregarle un ferro caliente o incitarlo al suicidio. Entonces, en este aspecto, O'Higgins está protegiendo a Víctor Fuentes, porque a Víctor Fuentes quieren entregarle en algún minuto, en algún momento, el equipo desde el partido cero. No es cierto cuando ya, en vista de que no quiere que sea el fusible de la institución. Va a decir, se quema el fusible, listo, aquí el sustituto, el reemplazo, ese Víctor Fuentes. Eso no quieren. Incluso, por ejemplo, se habló de algunos técnicos. Uno leía por ahí publicaciones y aparecían como 5 nombres. Uh-huh. Todos tiros al aire. Claro. Caputo, Paulucci, Cuoto Sierra, Héctor Tapia. Generalmente son técnicos que salen a la palestra cada vez que un club chileno queda sin un entrenador. Automáticamente sale. Y había unos que los rumores salían de manera absurda. Bueno, pero eso le preguntaron a Caputo, ¿eh? le dijeron que habían y él respondió. Hubo acercamientos y que lo veía con buen ojo. Lo que pasa es que siempre ellos, cuando los dirigentes toman contacto con algún prospecto, eso le llaman sondeos. Y eso sí existió. Ya, ok. O sea, el propio Hoffman lo dijo en su momento que había siempre, o sea, siempre se cuenta con un plan B. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ya más o menos saben, conocen el número, saben si lo podemos contactar, si le gustaría en un futuro venir a O'Higgins. Sí, listo, perfecto. Entonces, eso lo hacen porque no llegan ellos de rompi y rasga a ofrecerle, ¿no es cierto?, la conducción técnica a un entrenador. No, siempre hay un sondeo previo. Ahora, hay que estar atento. Bueno, el desafío más próximo que tiene es la U el día lunes, uh-huh. Partido bravísimo. Yo no sé si será una suerte de revancha de lo que aconteció en Copa Chile. Ambos claro. Equipos vienen a la baja, muy a la baja, con 3 partidos al hilo sin sumar. Claro. Ni siquiera O'Higgins estos 4, o sea, O'Higgins 4 partidos perdiendo. Imagínate. De manera consecutiva. Imagínate. Entonces, va a estar bravísimo, bravísimo eso. O sea, se presentan los 2 peores equipos de la segunda rueda. Correcto. Los 2 peores equipos, mira. Sí, tal cual. Oiga, Gabriel, y en ese sentido también, ¿cómo lo avisaron ustedes? ¿Ese encuentro debut? ¿Técnico que debuta? ¿Técnico que gana en O'Higgins? Ese es ese es un mito urbano. Opa. Es un mito urbano que no siempre se da. Si usted se remite a la estadística, no todos los técnicos que han debutado han ganado. Lo que pasa es que causa connotación, que aquellos que lo han conseguido, mire, debutó este técnico y debutó ganando. Entonces como que tiene más repercusión, tiene más cobertura mediática. La industria mediática como que resalta más, ¿verdad?, ese tipo de acciones. Mire, qué reflexión se sacó aquí Gabriel. Pero, ¿cómo lo ve en este caso debutando frente a la Universidad de Chile? Primero, no sé si va a debutar oficialmente. No. O sea, ¿podría estar Víctor Fuente en este caso dirigiendo? ¿Una posibilidad? O ambos. ¿Ambos? Ah, claro. O puede estar desde la tribuna. ¿Ya? Porque ¿a dónde apunto yo? ¿Dónde apunta? Es que todavía O'Higgins, ya estando hoy a miércoles 2 de agosto, aún no nos indica, oficializa. ¿Cuándo vamos a tener la conferencia de prensa previa a los partidos? Regularmente la hacen día miércoles, día jueves. Estamos prácticamente a 4 horas y fracción del día miércoles y aún no nos llega el comunicado anunciándonos cuándo vamos a tener conferencia de prensa. Claro. Si la va a hacer el nuevo director técnico o la dar Víctor Fuente, el que va a estar sentado, ¿no es cierto?, en el banco frente a la Universidad de Chile. ¿Quién va a preparar? Ya mañana es jueves. ¿Quién va a preparar el partido de fútbol de cara al partido del lunes, ¿no? ¿Quién va a hacer fútbol, el entrenamiento de fútbol? No sabemos si va a ser Víctor Fuentes con sus tácticas, si va a ser Esconzábal con sus tácticas, si ya miró a la U. Está todo muy... Bueno, le cuento que el preparador físico es un chileno. Muy bien. Se trata de Mike Cepeda. Mike Cepeda, que ya trabajó acá en Chile. Era ayudante de Hernán Torres. ¿Se acuerda usted de un preparador físico que tuvo Borghi en la época gloriosa? Correcto. De Borghi, ¿no? Estuvo después en Católica, pero no le fue muy bien. Y que casi consigue 6 campeonatos al hilo. Y una Copa Sudamericana. También, también. Entonces, ese Hernán Torres tenía como ayudante a este Mike Cepeda, que está trabajando ahora en el tema de la NFP con unos equipos con unos proyectos que tenía, ¿no es cierto? Y resulta que ya él renunció
ya porque se hace cargo, ¿no es cierto?, de la parte física del plantel de Asconzaba. Por lo menos esa es la información que le podemos entregar, ¿no es cierto?, que son informaciones efectivas. Confirmado. Mike Cepeda, o sea, entonces, para que lo notemos. 100% confirmado, Gabriel. Oiga, se lo yo digo confío, yo. Yo confío. Es que por eso lo pregunto. Se lo digo yo. Se lo digo yo. Yo no voy a ocupar este micrófono, ¿no es cierto?, para decir una mentira. Y en eso he sido siempre cuidadoso este tema. Por eso que deberían aprender parte de usted, don Gabriel. Por eso que, por ejemplo, cuando sabíamos el tema de Blando, con Tito, con el Pato, claro. Nosotros decíamos. A Pato le quedó gustando Blando, ¿eh? Oiga, y nosotros decíamos. Previamente, antes de, hablando del futuro delantero. Ya, lo esbozaban ya. Igual un poco rebuscado eso, ¿no? No, pero es que lo mismo, por ejemplo. Porque antiguamente, por ejemplo, eran muy de moda las adivinanzas. Yeah. Por ejemplo, decían oro no es, plata no es. ¿Qué es lo que es? Mire. Claro. Estamos en la adivinanza acá en Voz Deportiva. Claro, entonces había que hacer ese jueguito. ¿Y cómo hacía el juego de Asconzaban? Comunicación. No, por ejemplo, en el programa de ayer con Tito, con el. Hablamos así, por ejemplo, Asconzaban debutó acá en Chile, justamente contra O'Higgins. Los goleó, deben recordarse, C6-3, entonces, pero nunca dimos, no, pero sí, las pistas todas apuntaban, ¿verdad? O sea, la tarea que en el auditor ahora. Al Vasco, claro. Porque le dicen el Vasco. Sí, sí, así lo podemos leer en varios portales, sobre todo. Ahora, yo tengo otra duda, me queda la duda si el preparador de arqueros se va a mantener o se va con De Muner. No, se fueron. Se fueron. Recordar que era Puebla, que en fijo, independiente del cuerpo técnico, siempre estaba como preparador de arquero, ¿no? Claro. Se va a Puebla, se lo lleva a Soso, llega este preparador de arquero, me parece que a petición de Muner, ¿no? No, se va. Bueno, este que llegó. Claro, a petición de Muner. De Muner, claro. Pero entonces se va con él. Entonces, ¿quién va a quedar en ese trabajo? Para mí es un trabajo muy delicado, muy delicado. Y sobre todo si se trata también de, o que involucra en este caso al mejor jugador que tiene O'Higgins hoy por hoy, correcto. Hoy por ejemplo, tenía contactos con el paso fronterizo los Libertadores y hoy cruzó Pablo de Muner, ¿no es cierto?, ya a suelo argentino. Mire usted, ¿eh? Saluda a Pablo de Muner si nos está escuchando desde ahí. Estamos en todos lados acá. A través de la señal, sí. Online. Y anoche se quedó en un hotel en Los Andes. Mira. Oiga, muchachos, en estos momentos también comentarles, se está desarrollando acción por la Copa Chile, Colo-Colo ganando por la mínima Palestino en el Estadio Monumental, gol de Vicente Pizarro. A las 20:30 horas, entonces les vuelvo a recordar también, acción en la zona de donde está O'Higgins, en la zona centro-sur, 20:30 horas, juega entonces Magallanes con Unión Española, de ahí se dirimirá en este caso al otro finalista de la zona centro-sur, de la Copa Chile. Oye, haciendo así como esta cosa de fútbol ficción, como le dicen, ¿no? ¿Ya? ¿Le habría gustado, Gabriel, que hubiese llegado, no sé, Mario Salas, por ejemplo, a O'Higgins, técnico chileno? Hoy Magallanes es una bandita. Oiga, el comediante. Mire, yo creo que a la gran mayoría del hincha rancagüino, creo que no le habría gustado. Yeah. El hincha rancagüino es muy, pero muy especial en ese aspecto. Absolutamente. Es muy, muy especial. Entonces siempre le están buscando, ¿no es cierto?, la quinta pata al gato. Entonces, si por ejemplo alguien por ahí dijo, se acordó de Basay, no, Basay nunca más va a volver acá. Por ejemplo, alguien por ahí mencionó el Pillo, era no podemos traer uno con que sea de la Z. Entonces es muy especial el hincha rancagüino. Sí, verdad. Oye, a propósito, ¿qué será de Luis Murri y Castañeda? Dos técnicos que en su momento también. Bueno, Castañeda quiso ser diputado. Ah, ¿verdad? Pues, ¿verdad? Que también está dedicado a la política. También quiso ser alcalde. También, ¿verdad? No, lo uno ni lo otro. Muchachos, 19 con 28 minutos, nos vamos a un breve alto y estamos de vuelta con Voz Deportiva. Con Voz. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.
estamos de vuelta con más Voz Deportiva aquí en Ruta 66. Y antes de seguir con O'Higgins, tenemos una sorpresa también y algo que se nos viene para este día sábado. Estamos hablando del grupo Los Originales, que se presentarán acá en Ruta 66 a las 22 horas. Y ya estamos acá con los muchachos, pero para que la gente pueda escuchar un poco, un adelanto en este caso. Por favor, señor, aquí le puede subir un poquito más. La ciudad me quema, estoy cansado. Sí, yo lo estoy escuchando. Sí. Súbame a mí. Ahí sí. Sí, yo lo estaba escuchando, ¿eh? Muy bien. Son los muchachos de Los Originales. Ahí están Los Originales, entonces, que precisamente este día sábado se presentarán acá en Ruta 66. Y por eso entonces estamos aquí ya y que se puedan presentar también para que los pueda escuchar aquí nuestra audiencia. ¿Cómo se llama usted? Hola, sí. Hola amigo, bueno, saludo a toda la gente de Voz Deportiva, tremenda sintonía, me dijeron, ¿ah? La rompo de sí. Sintonía. Así que felicitaciones por el deporte local. Mi nombre es Marco Catalán, uh-huh. Alias Catalafunk, soy el bajista de la banda, bajista y voz de la banda. Uh-huh. Estoy acá con mi compañero también, fundador también, Alejandro Cano Díaz. Perfecto, comenten un poco más de usted también, Jano, ¿es de Rancagua, de alguna otra comuna? ¿Cuánto lleva acá ya en Los Originales? Bueno, somos rancagüinos de corazón y con la banda estamos más de 25 años 25. Que formamos este tremendo proyecto que en principio éramos el grupo La Calle, ese era nuestro nombre original. Perfecto. Coméntenos algo de lo que se nos viene para sí. Este día sábado. Bueno, nosotros le damos las gracias obviamente a los medios de comunicación, que son súper importantes para que las bandas tiren para arriba, y a los locales que se atreven a traer música en vivo también. Uno de ellos es Ruta 66, que ya está en el circuito de la música nacional. Nos gusta mucho que inviten a las bandas rancagüinas y también bandas nacionales. Y tenemos una fecha el día sábado, este sábado a las 5, a las 22 horas, vamos a hacer un concierto. Mi compañero hablaba que tenemos una trayectoria de más de 25 años y vamos a tocar el primer disco que grabamos en Rancagua, cuando era difícil grabar, no había estudios de grabación, era difícil componer, y las radios de Rancagua empezaron a tocarnos las canciones. De ahí nace un poquito el fenómeno de la época del grupo La Calle, que en ese tiempo se llamaba La Calle, y empezó a sonar. Y eso es muy bueno porque se nutrió la industria de la música chilena, pero más importante que la rancagüina, totalmente. Uh-huh. Y se abrió un nicho. Y todas las radios locales nos empezaron a tocar. Grabamos en un estudio acá que se llamaba Presencia Producciones en ese tiempo. Y rompimos la brecha de que el músico rancagüino no podía tocar estudios de grabación grande. Fuimos la primera banda que invertimos nuestro ahorro en grabar un single, que justamente el que estaba sonando se llama Nada Bien, que es el single que tiene más de 25 años. Así que lo hicimos ahora en pandemia, nos juntamos en pandemia hace 2 o 3 años, hicimos un streaming. Y tuvimos la suerte que tuvimos más de 12.000 visitas, que es muy bueno con la banda rancagüina. Sí. Y de ahí dijimos, bueno, toquemos, juntémonos, y empezamos a hacer un circuito de rememorando los 25 años de Místicas Sensaciones, que íbamos a presentar el sábado aquí en Ruta 66. Exacto. Julio, ¿qué le parece esta presentación que tendremos el día sábado? Es que me parece notable. Si yo tengo recuerdo, yo de haber sido un preadolescente, escuchar la banda La Calle en ese momento, y ahora tener a Los Originales acá, con ese tremendo disco de verso a nota, con un honor haber escuchado la gran voz privilegiada del bicho. David Pioyeguillo, exactamente. De haber conocido a los muchachos de la banda. Mi hermano me llevaba a los ensayos de La Calle, así que muy contento yo de tenerlo hoy día, y que se vuelvan a juntar y que vuelvan a hacer esto. De verdad, está para mi generación, que nosotros lo escuchábamos cuando éramos más pequeñitos, y ahora, oh, qué bueno que se... Yo creo que mucha gente tiene recuerdos de canciones del grupo de La Calle, precisamente por el disco de verso a nota, que vale decir que es un fondar que los muchachos se ganaron, y que tenía las letras de Oscar Castro. Sí, ¿qué más rancagüino que eso? Sí, fue un tremendo proyecto también que estuvimos. Tuve el honor de ahí tocar los bajos de ese disco y de seguir una carrera con ese tiempo con el bicho también, que bueno, ya no está en este plano espiritual, pero sigue con nosotros, vacilando, rockeando con nosotros. Así que nada, pues estamos contentos de estar acá, de presentar ese disco que tiene más de 25 años. Y una vez yo fui al psicólogo.
y me dijo, ¿qué haces tú, flaco? Bueno, era más flaco, obviamente. Era, me dijo, no, pucha, me dijo, soy productor de eventos y soy músico. Me dio un consejo, me dijo, no gastes plata en psicólogo y toca la música sanadora. Y de verdad que a mí me conecta mucho la música y al mundo en general. La música siempre es sanadora, sobre todo la música original y de composición. Así que, increíble que nos toquen las radios y que nos inviten a tocar después de casi 20 años de estar fuera de las pistas. Perfecto. Ojo, que la audiencia se está haciendo presente. E Isabel Gutiérrez, una auditora simbólica ya de Voz Deportiva, nos pregunta, ¿ese grupo estaba Tony Tamayo? Sí, al comienzo ¿sí? de la banda estuvo él. Después ella, bueno, la fundación original del grupo La Calle eran tres integrantes: era David Carrillo, Bicho, que lamentablemente falleció, Francisco Morán, que es el guitarrista, Marco Catalán, que soy yo, y después llegó mi compadre Alejandro Díaz. Después se sumó en el tiempo el Chino, que es el baterista que nos toca, que nos va a acompañar también ahora, también es un importante músico del comienzo del grupo La Calle. Perfecto. Alejandro, ¿nos puede entonces, o más que todo, a nosotros, a la gente que nos está escuchando por la 92.5 aquí en Ruta 66, una invitación para la gente para que venga a asistir, a escuchar buena música, a pasarlo bien sobre todo? De la banda, para que nos juntemos, pues, este sábado 5 a las 22 horas vamos a estar aquí en Alejo, Ruta 66, dándole la contura, así que vénganse para acá y pensemos que estamos en tu casa, en el living de tu casa. Eso. Que lo hacemos bien íntimo. Uh-huh. ¿Ah? Así que para que vengan todos. Bien íntimo. Y también una invitación para la gente. Sí, claro, lo invitamos a todos los rancabunes, la gente que le gusta la música en vivo. Están las entradas a través de Passline, así están en una promoción. Agradecemos a toda la gente que ya compraron muchas entradas contentos por recaudar entradas, así que nada, porque ojalá que no se agoten y métanse a passline.cl. Ahí está la entrada de Los Originales Chile, concierto Mística y Sensaciones, 25 años, Ruta 66. Buenísimo, extraordinario. ¿Sí? Atenta la gente entonces para que no se quede fuera. Ruta 66 este día sábado a las 22 horas con Los Originales, música buena y espectáculo asegurado. Muchas gracias entonces por gracias a ustedes. Así es. Sí, pueden dar el Instagram para que lo sigamos ahí, los muchachos. Estamos en todas las plataformas digitales como Los Originales Chile. Los Originales Chile. Sí, Spotify, okay. YouTube y todas las redes sociales. Con un meet and greet también el día sábado, ¿no? Para firma, foto y todo. Y el after también. Vamos a mostrar experiencia completa. Muy bien. Muchas gracias. Hincha Tují, lo más importante, ¿no? Sí. Todo el rato. Perfecto, el rato. Eso. Ahora sí, entonces, la invitación. Rancabuino de corazón, todo el rato. Del abuelo y del padre. Exacto. Eso. Muy bien. Un legado celeste. ¿Cómo se puede? ¿Cómo será un oí pero cantado? Te imagino, lo esperamos. Sí. ¿Qué? Eso. Oye. Ya está emocionando ya. Nos estamos subiendo a la mesa ya. Vamos a escuchar un poco más acá de Los Originales. Por favor, súbale DJ para que la gente... Está. Bueno, y con eso entonces nos despedimos de Grupo Los Originales. Muy agradecido nuevamente, le reitero las gracias por compartir junto a nosotros y sobre todo invitar a la gente a que lo pase bien también, y sobre todo si son hinchas de O'Higgins, que más que recibido. Así que muchas gracias, muchachos. Sí, gracias a la voz deportiva y a todos estos próceres de radio que están acá, aquí puros maestros nomás, que los conozco de años en la radiofonía chilena, puros capos aquí nomás. Así que nada, lo esperamos el sábado. No, gracias Marco. Para gracias, que roquemos. Bueno, yo también lo conozco de chiquito y ni hablar. De chiquito. Sí, yo, el papá, el Chami Díaz. Claro, el Chami Díaz iba cantando, ¿cierto? A Voces el Teniente. Cuando lo hacían ahí en Alameda 3, 8, 5, no me acuerdo cómo se llama esa radio que estaba ahí.
Segundo piso. Claro, segundo piso, sí, claro. Ahí, ¿no es cierto? Iba el Chami Díaz a cantar y una fotocopia fiel del original, ¿eh? Porque es muy parecido al papá. Así que saludos, mucho éxito y nos vemos el sábado, ¿eh? Gracias, muchas gracias. Y por último, acá nos llega también una pregunta de parte de la gente. ¿A cuánto está la entrada en esta oportunidad para...? Se agotó, sí, se agotó la promoción, pero... Perfecto, mira. Y qué mejor que comenzando el mes, que ahí es cuando... O sea, en Passline, sí, ir a comprar ahora, ya. Sí, ahora porque quedan poquitas. 5 luquitas. Perfecto. Genial. Bueno, genial. Ya lo escucharon, no digan que no nos dijimos entonces, porque lo que se viene entonces con los originales, se viene tremendo este día sábado en Ruta 66. Y bueno, así es. Vamos a seguir comentando entonces lo que respecta de O'Higgins. Y bueno, en estos momentos, 83 minutos... entre Colo Colo y Palestino, se mantiene la ventaja para el cuadro albo, eso es en la zona centro-norte. Recordemos que ahí va a salir entonces uno de los finalistas, y que efectivamente en una de esas, en el mejor de los casos de los escenarios, podría quizás verse las caras con O'Higgins en una instancia más avanzada. Vamos retomando entonces, don Gabriel Aaron Mansur, por favor bájese de la mesa, Gabriel. Póngase la ropa, por favor. No, que se recordó. No se despista. Es muy temprano todavía, Gabriel. Hay cabida en este caso, entonces, para los artistas locales también. Así que pásese siempre acá. ¿Qué pasa, don Gabriel? Por favor. Acá. ¿Qué pasa, don Gabriel? Siempre pasa algo. Matías. Pasa algo ahí. Julio. Ahí sí, chiquitito. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, ahí sí. Me está saboteando como el coco. Julio. Mientras ahí, Gabriel... Government va a la, se ajusta a todo lo que tenga que ver con los temas de audio. Uh-huh. Coméntanos por favor sobre lo que te esperas con este, no sé si decir nuevo Higgins, pero con este Asconzábal, que la gente quizás está esperando algo más, o bien no se espera absolutamente nada de este proceso. Es que todo es una incertidumbre. Yo repito el concepto. Todo queda en una nebulosa. No sabemos si va a entrenar mañana, quién va a dirigir los entrenamientos de aquí a lo que acontece el día jueves, viernes y sábado. Quién va a hacer la planificación de los citados. Las bajas. Para mí lo de Brian Torrealba todavía sigue siendo muy, pero muy sensible. ¿Qué él lo diría, no? Sí. Un jugador que por ahí se metió en la oncena titular casi como, no sé, bueno, falta alguien aquí, ya juego. Claro. Yo creo que lo vería en cualquier puesto. O sea, en cuanto a la defensa. Claro, de central, lateral derecho, lateral izquierdo. Y te respondía. Por derecho, y respondía. Y hoy... Vaya que lo hemos extrañado a Brian Torrealba. Entonces, claro, en ese sentido, lo que vayamos a ver frente a la U va a ser, creo yo, una especie de voluntad y jerarquía futbolística por parte de los jugadores. O sea, nada más que eso. Poquito de trabajo táctico, poquito de misiones dentro del campo de juego, de cómo encarar. Claro, ahí quizás puedes ver video, cómo viene jugando la U, por dónde encararle. Ya sabemos que la U en la saga viene cometiendo bastantes errores, así que se puede ir aprovechando esa situación. Y además que viene blando también. ¿Quién viene blando? El blando viene subiendo. Correcto. Se mostró bastante bien en el último partido. Sí, me gustó. Me gustó blando, como dirían por ahí. Siempre la esperanza en blando. Por ahí algo se puede hacer. Así que, nada, yo creo que lo que vamos a ver el partido el día lunes va a ser mucha voluntad, mucha fuerza, mucha entrega de los futbolistas. Es de esperar que, como va a ser estadio vacío. Sí, eso es otro tema. No sea influyente para el futbolista y que sea más motivante, porque pareciera ser que. Jugar con estadio público, pareciera que le juegan contra los muchachos, ¿no? Así lo posó Facundo Castro. No, pero con público eliminaron a la U ahí mismo. Claro. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Entonces, a lo mejor en condición de local la cosa varía, ¿no? Es probable, pero sabemos que en el teniente, por lo menos, recibir a la U no es muy bien visto. Y aquí le quiero puntualizar en este caso Government. ¿Sabe usted o tiene alguna idea de cuál es la filosofía, independiente si alcanza a dirigir o no el día lunes el técnico Asconzábal?
una idea de a lo que juega este DT? ¿Algún recuerdo de lo que le dejó, por ejemplo, en el caso de Deportes de Antofagasta? Bueno, es un técnico que ordena muy bien desde atrás hacia adelante. Sus equipos los arma desde atrás hacia adelante. Es un técnico que obviamente no es de aquello que a lo mejor lo veamos atacando desde el minuto cero hasta el 90 o hasta el 100, sino que es un técnico que en este aspecto es pragmático, como lo denominan algunos. Y obviamente es un técnico también que gusta, y en este tipo de situación, sacar puntos. ¿Ah? Sumar, como le llaman a ellos. Y ellos lo único que quieren, ¿no es cierto? Y acuérdense de este tema. Él le va a hablar de que ellos van a vivir el día a día, el paso a paso. Es decir, ¿cuántos puntos? No. Seguramente le va a decir, no, nuestro próximo partido es frente a la U, y ahí después, olvidando la U, va a decir, no, el próximo partido es con Copiapó, y de ahí a más allá no se proyecta, sino que en el paso a paso. Perfecto, 19:50 minutos, nos vamos a un alto y ya volvemos con más Voz Deportiva. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva. 19:56 minutos. Estamos de vuelta acá con Voz Deportiva en Ruta 66. Muy, pero muy bien atendido, muy cómodo, muy cálido este lugar. Y, por supuesto, seguimos con información de O'Higgins. Y ojo con un datito que nos acaba de llegar. Está calentito, recién salido del horno, porque, muchachos, les informo que Juan Manuel Asconzábal no va a ser el técnico de O'Higgins. No, mentira. Juan Manuel Asconzábal acaba de llegar al Monasterio Celeste. Ya me había dado una buena noticia. Ya llegó al Monasterio Celeste y mañana dirigirá su primer entrenamiento. Por ende, da a entender entonces que el lunes lo veremos en la banca técnica de O'Higgins ante la Universidad de Chile. Así que el técnico ya está, ya se encuentra en Riquinua, en el Monasterio Celeste, Julio. Ardua labor para la gente que está en las comunicaciones, precisamente, porque seguramente deben estar tomando fotos, sacando cuña incorrecta para mostrarla prontamente. Correcto. Oiga, y es verdad, será verdad este datito que nos mandan por interno, que se fueron a almorzar después de firmar todo, se fueron a almorzar. Sí. Al McDonald's. ¿Al McDonald's? ¿De ser buena era? No sé. Bueno, Víctor Arias fue el encargado de ir a firmar los documentos con todo el cuerpo técnico de O'Higgins. Sí, señor. Bueno. Ya, no hagas esos gestos, por favor. Ya sabemos que el técnico ya se encuentra en el Monasterio Celeste, entonces. Eso es típico. Gente que se va, que termina su vínculo consigo, es Víctor Arias el que va, ¿no es cierto?, a la notaría a firmar todo ese documento. Ha tenido trabajo entonces Víctor Arias en la última temporada. Ya nos estamos yendo, lamentablemente. Así es, desde Ruta 66. Así que unas palabras al cierre, Gabriel, en este programa especial, por lo demás. Bueno, por aquí me están preguntando precisamente. ¿Qué le están preguntando? Desde Argentina me están preguntando. ¿Es cierto lo de Asconzábal? Sí. Así que efectivamente dice. Ya. Está poco actualizado el hombre. Claro, es que por ahí había sugerido, ¿verdad? O él parece que había sugerido otro nombre. Ya. Entonces, Gabriel, una despedida a la gente, como se lo solicité anteriormente. Bueno, muchachos, mañana ya es jueves, seguramente mañana vamos a tener mayores novedades al respecto, seguramente mañana vamos a ser convocados, llamados para el tema de quién va a ser que conduzca la conferencia de prensa, ¿verdad?, para analizar el partido. Mañana es jueves, viernes y sábado, por lo tanto va a tener 3 días el técnico para estar con su nuevo dirigido. Seguramente le va a entregar una información, una retroalimentación, en este caso Víctor Fuentes con Claudio Irrazábal, ¿verdad?, para informarle qué es lo que se ha hecho y cuál a su juicio podría ser, ¿verdad?, el probable 11. Me imagino son situaciones que se tendrán que estar conversando en este minuto, porque habitualmente lo que hace O'Higgins, una vez que consigue, ¿verdad?, el contrato, que estos todos se afirman en Santiago, luego lo traen a Rancagua, que conozca la dependencia del monasterio, y por supuesto, ahí en la parte de la hotelería. El protocolo, claro. Ahí, ahí alojan, ¿no es cierto?, para mañana comenzar desde muy temprano una nueva actividad. Julio, brevemente una despedida ahí para nuestra audiencia. Chao.
No, bien. Un graciosito. El chiste así. Ya, perfecto. No, bueno, breve, por favor. Sí, brevemente decir que le deseo todo lo mejor, los parabienes al nuevo cuerpo técnico de O'Higgins, comandado por Juan Manuel Asconzábal, que le vaya muy, muy bien y que comience con un triunfo, enfrentando este día lunes a la Universidad de Chile por el torneo, que sume los 3 puntos y que de ahí más no paren las victorias a favor de O'Higgins. Ojo, transmisión de Voz Deportiva como siempre, ¿eh? Perfecto. Muchas gracias, Julio. Muchas gracias, Gabriel. Y por supuesto, muchas gracias acá a Alejos Parrilleros en Ruta 66, que albergó el programa, la emisión de esta jornada. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos mañana a la misma hora en el mismo día. Chau. Voz Deportiva, verdad, pasión y fútbol. Tú escuchas Voz Deportiva.